Se percibía la ansiedad entrando al estadio y ni les cuento lo que acá adentro se vive. Estamos en la semifinal de la Emirates FA Cup. Hoy conoceremos a uno de los finalistas. El mítico Wembley sirve de sede para este gran partido que les llevamos a todos ustedes en vivo y en directo por EA Sports. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy transmitimos desde los terrenos que alguna vez soportaron el majestuoso Wembley en este nuevo estadio de Londres. Les damos la bienvenida. Soy Fernando Paloma, acompañado de Mario Alberto Kempes, el líder de gol del Mundial 78. Comienza a decidirse ya quién ganará un lugar en la final de la Emirates FA Cup. ¡Qué partidazo que veremos! Señores, ya tenemos la semifinal por delante. Ahí, ahí nomás tenemos la final. A ver quién arriesga un poquito para llegar a esta. Arranca ya y nos ponemos las pilas, 90 minutos para definir al finalista de la FA Cup. No hay pronóstico que valga, los dos quieren llegar a la definición por el título. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Desde ahí la quiere meter. Se viene el cabezazo, el balón que ha pasado cerca del poste. Solly March. González. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Ahí lo tenemos, muchas miradas puestas en este jugador. Puede ser una de las grandes figuras del partido. Hay que tener sangre fría para esa definición. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Y supera su marcador. ¡González! ¡El golazo! El primero de la semifinal. ¿Cuán importante puede ser este gol? ¡Importantísimo nomás! Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. González. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Apenas arranca el partido y ya le están dejando un enorme peso encima. Tiene que aguantar el resto con esta tarjeta amarilla. Hace bien sacándola del peligro. Solly March. ¡Prepara el cañonazo! Hasta parece fácil con un arquero así. No pueden creer que se hayan perdido esta oportunidad. Esta puede ser buena. ¡Le pega con fuerza! Ha tapado, pero hay peligro aún. Buscan recuperarla, levantan la presión. Se incomodó, llegó la marca y así nomás, se incomodó, el balón se fue. González. Ahí va la pelota en el área. Quiere generar algún peligro. Gran trabajo defensivo. Y ve el equipo perdiendo la pelota. Habrá que advertirlo, pero este juego pasivo va a terminar castigándolos. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Y me parecía que la jugada podía seguir. Ahí tiro libre.
termina así la jugada. Pensemos que están distraídos, malos no son, aunque nos invitan a creer eso de tanto que la pierden. ¡Qué espantosa esa barrida! A este le van a sacar tarjeta, seguro. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Está superando fácilmente la marca. Esta parece buena, ojo. ¡Gol! Se pareció a un colchón, acá lo tienen. Este puede ser el que les asegure bolito. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Oh, sí. A esta distancia no esperaba para la foto. Y con esto la pizarra 2-0. Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, amarilla. González. Solly March. Buena pelota entre líneas, hay chance. Gran atajada, pero sigue con vida. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Golazo! ¿Qué hizo este muchacho? ¡Apretó todos los botones! ¡Le salió una joya! Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. ¡Excelente el quite! Jugador no se lo la hicieron muy bien, Fernando. Ahí fuera de juego, dice el árbitro. Yo no sé si daba para tanto. Ojo con la que tiene ahora, ojo. Esa pelota al travesaño. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Se han parado muy bien para cortar ese balón. ¡Ah! Le parece fuera de juego, referí. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Qué bien parado que estaba para cortar. ¡Mira ese tapador! ¡Una maravilla! Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Entre tiempo, muchas cosas por hablar de este 3-0 por ahora. Termina la primera parte. Hubo dos en la cancha porque parecía que solo uno estaba jugando. Muchas dificultades para seguir el juego y parece que estuviera desaparecido de la cancha. Desde ahí la quiere meter. Ya se viene un cambio, siempre viene bien mover las piezas. Estamos a solo 45 minutos para conocer a uno de los finalistas en la FA Cup. Si no, un poco más y hay alargos penales. La bocha que cambia de dueño. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. ¡Esta es buena! ¡Parece buena! ¡Chocó en el poste! Le faltó muchísima cabeza fría para poder terminar este maravilloso contragolpe.
Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. González. Transporta el balón. A ver en qué termina esto. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Y esto que no va a terminar todavía. 4-0. Una entrada fantástica que termina en córner. Decide reventar la pelota. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Siguen teniendo la pelota, pero la defensa se ha armado bien. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Atento que va corta. Y esta jugada no llega a nada. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. ¿Y quién hubiera pensado que este arquero iba a evitar esa jugada de gol? Sin necesidad alguna se encuentra con la infracción y eso que está amonestado. Se viene la amarilla y se va de la cancha Barito en la segunda. Es increíble. No sé, para mí que no se acordó que ya tenía tarjeta amarilla, pero podía haberlo evitado también, ¿eh? Bueno, ¿qué le va a hacer? Manda el centro. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Han retrocedido muchos metros. Están casi que gritando para que les ataquen. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Gran atajada, pero sigue con vida. Barreto le pegó con la punta de la uña, espantoso. Y el arquero que respira, porque eso era peligro de gol, pero le pegó tan mal que la pelota, bueno, no voy a decir dónde salió. No hace falta ver las estadísticas, ¿eh? La verdad, lo están pasando por encima. La defensa, bien, gracias, pero no hace nada. ¡Dale! ¡Tapó el arquero! Lo estaba gritando, Mario. ¿Escuchaste que estaba gritando? Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? Las para de todos lados. Busca la pelota pasada. Llega muy bien a reventarla. Ese centro que va al área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Le ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo. A ver qué hace ahora con la que tiene. Una ocasión desperdiciada, aprovecha. Le puso moño y todo a la pelota. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Ahí va, buen pase. Buena tapada, pero la jugada sigue viva. González. ¡Se viene y está! ¡Del Hatre! Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, ¿eh? Es matador. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Y la chimbomba va a ser suya.
En 10 minutos se termina todo. ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Viene el portero, prosigue! Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Bueno, la tribuna lo cantaba. En el banco ya saltaban de alegría, pero otra vez se lo vuelve a perder. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. ¡Lo cerca que ha pasado esa pelota para jalarse los pelos! Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso. Buena pelota de la espalda, ojo. Qué buen balón que metió. Esta pelota del arquero, Marito. En esa parte del área, manda él. Se viene el saque de manos. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. ¡Uy, qué mal pase dio! Y míralo cómo va, no lo detienen. Ha tapado muy bien esa pelota. Esa pelota iba adentro y se cruzó. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Se ha terminado el partido y es oficial, los visitantes a la final con este triunfo. Te digo, Fernando, que el triunfo de hoy de este equipo le da una confianza extraordinaria para jugar la final, ¿eh? Han hecho un gran partido, dominaron bien la pelota, buena estrategia y lo mejor, definiciones perfectas.
Qué poco que falta para que comience este partido, toda una semana esperando para llegar a esto. En breves instantes comienza toda la acción en Selhurst Park. ¡No se muevan! Qué lindo clima el que nos acompaña hoy en Selhurst Park. Con Marito Kempes les habla Fernando Palomo. Ya llega toda la acción de la Premier League en Inglaterra. El Crystal Palace enfrenta al Brighton. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen. Y está todo listo para arrancar el partido. Ahí va avanzando con la pelota. Está bien parado para el centro al área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Con alta probabilidad de pegar un buen susto. Avanza este equipo. Ahí los acaban de frenar. González. Tremenda tajada, pero da rebote y sigue. Hughes. Absurda pérdida de pelota. Excelente movimiento, dejó limpiamente sin balón al rival. Este equipo que sale de casa y no se amilana ante nadie, tiene la mejor estadística jugando de visitante. Sí, señor, son 17 victorias. De 17 partidos jugados, yo creo que esta cifra invita a soñar. Su técnico es el más agradecido con sus jugadores. Y estos de visitante, no hay quien les haga sombra. Oportunidad para centrar. Ha sido una brillante atajada del arquero. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Una jugada de ataque interrumpida. Es buena la pelota atrás. Gol, golazo. Para ovacionar esta jugada, para enmarcarla, para meterla en un museo, para no olvidarla jamás. Háganle meme ya, qué pedazo de gol. Le ha sacado el balón con el libro de lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Dos zapatazos, dos goles. La confianza viene a raíz de ganar partidos. Y con esto la pizarra 2-0. Cuídate. Y ahí está, tiene la 8 otra vez. Atentos que esto puede ser peligroso. ¡Gol! Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. La diferencia es más amplia todavía, 3-0. Ferguson. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. González.
Excelente pase filtrado. ¡Qué bien cómo ha llegado al cierre! Ha parado muy bien el arquero. Wilfried Zaha. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Ahí va el centro corto. Pero el guardameta atrapa bien la pelota. Si sigue por ahí, hay espacio. El centro es una joya. González. Cerca. Se viene y está. Ahí está el Hatre. Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, ¿eh? Es matador. Y ojo que lo puede definir. ¡Gol! Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Supera bien la marca. ¡Y está! Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Cuídate. Qué bien parado que estaba para cortar. Marito, silencio en la grada, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominarlo de la manera en la que lo está haciendo. Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que esto podía llegar a suceder, pero no con tanto dominio, porque realmente se han adueñado del campo, de la pelota y de las ocasiones. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Es duro que pelean por el balón. No consigue robar el balón y será lateral. Habrá un minuto de tiempo agregado. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Final de la pelota. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. ¿Y la pelota a quién le queda? Wilfried Zaha con la bocha. Cuídate. ¡Ahí está el remate! ¡Excelente como tapa! ¡Palmas para el arquero! Muy cerca estamos de la Premier League con un encuentro en el que el Crystal Palace recibirá al Manchester United. Ningún equipo en esta competición de la Premier League puede entrar relajado. Cada partido es una batalla deportiva, ¿se entiende? Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Esta pelota del arquero, vaya porterazo. Se la jugó, la verdad, espectacular. Mano a mano con el arquero. Ese balón que sigue con vida.
Hughes. Cuídate. Le queda todavía media hora al compromiso. Crystal Palace que se asoma por el costado. Se le fue el balón nomás. Wilfried Zaha con la bocha. Bien ahí, magnífica atacada. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Córner al corazón del área. Acá no ha pasado nada. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue, no para. Una jugada que tenía potencial se les escapa y termina un saque de arco. Tiro de esquina al centro del área. ¡Cabeceño! Domina fácil la pelota el arquero después de la que acaba de sacar. Este le ha caído casi en las manos. Se les acaba de escapar la pelota. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Ojo con esta contra, necesitan defensores. Viene el portero, prosigue. Le sacan encima la pelota, quien va por ella. Wilfried Zaha. Cuánta destreza para sacarle el balón al rival. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Cuidado que puede terminar en gol. Hay un rebote claro. Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. No consigue robar el balón y será lateral. Cuídate. Se viene y no deja de avanzar. Era bueno el ataque, pero se suma. Cuídate. La tiene Zaha. Wilfried Zaha con la bocha. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Valiosísima intercepción de pelota. Hughes. Anda generoso este muchacho hoy. Fue una pelota demasiado fácil. Puede seguir avanzando por ese sector. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Apenas si tuvo trabajo para quedarse con la pelota. ¡Qué pelotita le han metido! Poco tarde, dirán, ¿no? Bueno, al menos lo han anotado. Increíble que puedan remontarlo. Dudo que puedan hacer algo más de lo que hasta ahora lograron. Suena el silbato final, el equipo visitante que festeja este gran triunfo. Señores, me parece que hay que felicitar al equipo, primeramente por el triunfo, que llevase 3 puntos de esta cancha, es importantísimo, pero no han superado al rival en...
Tiro de esquina al centro del área.
Ya estamos en la recta final del torneo. Hoy el primero contra el segundo para definir cómo seguirá este último tramo. Aprovechemos porque lo que se viene va a estar bueno en este Falmer Stadium. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a The Amex Stadium en Brighton, Inglaterra. Un encuentro explosivo de fútbol con 22 jugadores disfrutando de las perfectas condiciones del clima. Me saluda Fernando Palomo al lado de Matador Mario Alberto Kempes. Lo que se viene es un lento partido de la English Premier League. Brighton Hove Albion contra el Manchester City. Y te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que sea detenido. Saca desde el medio el Manchester City, arranca el partido. Muy buena intervención. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Pelota al palo y adentro. La verdad es que esta jugada tenía que terminar en gol, ¿eh? Por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo, no hay quien lo pare. Y este gol que permite la ventaja del equipo hace que el banco sonría. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Continúa con el esférico, pero la defensa detiene bien el avance. Cuando suena el pitazo, gran peligro de gol, cuidado. González, grandísimo Ederson, cubrió todo el arco. Tiro de esquina justo al corazón del área. De Bruyne. Hay novedades desde Anfield, a ver. Llegó el primero para el Liverpool. Abrimos el marcador con este 1-0. Se pasaron 10 minutitos. Probaremos en alemán. Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? Pelota al palo. Y Fernando, te digo una cosa, este partido está loco. Ahora los atacantes son los que van al frente y buscan ese otro gol que le dé la ventaja, pero Ginter. Fácil, se quitó la marca. Balón que va al segundo palo. Viene ahí Ederson, esto sigue. Yendo a alejar, el peligro era buena. Bernardo Silva. De Bruyne. Se le ve muy tranquilo este equipo con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. ¡Ocasión del empate! ¡Uy, casi! Filtraron el balón. Pero el equipo rival detiene esta pelota. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. González. Limpio, limpito para robar el balón. Ojo que este tiene potencial. Sterling. Esto ya huele a empate. Ahí está el resultado de esperar por el error del contrario. Lo aprovecharon muy bien. Fantástico contragolpe. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno.
Rodrigo. Mares. Sterling. Maravilloso como lo tapa. Gran jugada, tiene posición mejorada. ¡Qué bien Ederson! La verdad que demostró una gran seguridad. Tiro de esquina al centro del área. Acá no ha pasado nada. Hay peligro en el pase, ojo. Señalaron posición adelantada, queda todo anulado. Phil Foden. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Mares. Ahí está el City tocando la pelota. No la prestan, quieren convertir. Buena pelota regalada. Pase filtrado. Esto puede terminar en gol. Ahí está. Y se pone por delante, ¿eh? Bueno, señores, vamos a repasar todo este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. El arquero decide no poner a nadie en el primer palo. Ahí fue el delantero y ahí fue el gol. Y el técnico tendrá que reaccionar lo más rápido posible, ¿eh? No se lo pueden creer en el banco. El partido por ahora 2-1. Bernardo Silva. Bernardo Silva. João Cancelo. Manchester City acaba de entregar el balón. Gran corte defensivo. Haciendo de la suya, la presión del rival que si la recuperan generan ocasión. Luis Dunk. Nadie quiere arriesgar, prefieren la posesión, la cuidan mucho. Luis Dunk. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Movidito el marcador. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. Luis Dunk. Toca y toca buscando que el rival se abra. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. A sacar desde el fondo ahora. Raheem Sterling. Rodrigo. Ha recuperado muy bien, valiente. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Qué buena defensa, aplausos.
Muy buena intervención. Ojo que este tiene potencial. Y ahí va avanzando nomás. Bernardo Silva. Julián Álvarez. Alerta, alerta, el City perdió la bocha. Y ahora que quiere meterse por la banda. Acá cantamos gol. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y por ahora el marcador 3-1. Le queda todavía media hora al compromiso. Los locales controlan la pelota. La verdad que la posesión de la pelota a veces te da... Parece jugada de gol, Fernando. ¡Enorme ese arquero que es! ¡El hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Rodrigo. Julián Álvarez. Mira si se tienen ahora la contra. Marito, contame cuál es el siguiente partido del Manchester City. El Liverpool será el siguiente partido de la Premier League. La verdad, Fernando, lo veo muy, muy parejo este partido, ¿eh? Ojo con este pase y ahora se le abrió un espacio, lo tiene. Mirá que de casualidad puede terminar en algo. ¡Brillante el arquero! Córner al corazón del área. Y hasta acá llega la acción. Bernardo Silva, un pase soñado. ¡Ahí está! Entró el impeto, el balón, y se preguntan cuándo hacen la película. ¿Dónde está el portero? 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. ¿Es cierto lo que me están contando? ¿Hay penal en otro partido? A ver, novedades, estudio. Y es un penal para el Liverpool. Mohamed Salah lo transforma en gol. Definición perfecta. Al ángulo, el arquero sin chances. Se extiende la ventaja por 2-0. 72 minutos de juego. Merci, gran amic. Un abrazo. Juega la pelota de regreso. Muy apretada jugada, pero el árbitro decide levantar la bandera. Buen camino y puede ser buen recorrido. Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? Esa pelota que lleva de vivo era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. ¡Bernardo! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. ¡Bernardo Silva! ¡Va al segundo palo! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. ¡Gol! Pelota. 6 goles por ahora. Este partido se ha vuelto loco. Ambos equipos necesitaban del impulso de la grada para poder terminar este partido. Las dos hinchadas están intentando de que sus equipos ganen. Hay emoción en la tribuna y en la cancha. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Julián Álvarez. Posibilidad de la contra, ojo. Fácilmente se limpia del contrario. Y ahí le pega la pelota. Y llega. ¡Es increíble! ¿Cómo le están
dando vuelta el partido. No bajaron los brazos. Madre cita, querido. Parece que esto es defensa. ¡Gol! ¡Empataron! ¡El fútbol los premió! Es increíble este marcador. Hoy las defensas se tomaron vacaciones. 4-4. Ya solo 3 minutos le están quedando al partido. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Puede ser la última posibilidad que... Y el arquero que se queda con ella, pero no fue fácil. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Julián Álvarez. Ahí está el City tocando la pelota. No la prestan, quieren convertir. Hacen bien sacándola del peligro. Falta del City, tiro libre para el oponente. El árbitro que nos dice que se termina el partido en esta cancha, no se juega más. Un partido sin brillo para el Manchester City, que se debe conformar con el empate. Si hubiera sido por la afición, yo te digo que este equipo hoy golea, porque vino con un entusiasmo, una generosidad para apoyarlo increíble, pero el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias y este empate suena como derrota. Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio. Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo. Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro. Esta afición expectante por ver cómo el trofeo caerá en manos del capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio. Se alza la expectativa, se levanta el trofeo. Ahí los tienen, campeones. Este momento es formidable cuando los jugadores se van acercando a la tribuna de su parcialidad para ofrecerles también a ellos el trofeo. Ahí lo tienen. La comunidad del club, como debe ser. Los hinchas que conforman esta sociedad y el plantel de jugadores. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor, estas fotos son las que quedan en el recuerdo, no la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo.
Las miradas del estadio y aquellas que disfrutan de esta transmisión ya se posan sobre este jugador. Es el máximo anotador de la liga. Se espera que hoy sume uno o más. ¿Podrá? ¿Qué tal todos? Bienvenidos a The Amex Stadium en Brighton, Inglaterra. Un encuentro explosivo de fútbol con 22 jugadores disfrutando de las perfectas condiciones del clima. Les hablamos con la compañía grata de Ciberto Kempes. Hoy se juega y se juega por mucho en la English Premier League, así que atentos a lo que se viene. Brighton Hove Albion contra el Everton. Lindo día para ver un partido amistoso. ¡Qué pase ha metido! Pero buena acción defensiva ahí. Esta situación requiere de calma. Duván Zapata. Muy buena entrada, la pelota al costado. Informe de goles del Etihad Stadium, tanto convertido, señoras y señores. A ver. Llegó el primero para el Liverpool. Abrimos el marcador con este 1-0. Apenas se jugaron 5 minutos de fútbol. Grazie mille, fratello, grazie. Buena recuperación en zona de peligro. Mamita querida, Marito, qué mala pinta tiene esta liga para los equipos que están en los puestos de abajo. Cuando las cosas no se hacen bien, las probabilidades... ¡Ay, ay, ay! Esto podría ser gol. ¡Se viene golazo! ¡Increíble lo que ha hecho! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Duván Zapata. Scott McTominay. André Gómez. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Va a reponer la pelota desde el costado. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Sigue con la pelota. ¡Arquerazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Tsunami de oportunidades en el área. Acá no ha pasado nada. Ahí lo dejó sentado al rival. ¡Ojo que la clava! ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Asfixiante presión en su terreno. Luchar el Gertraida. Scott McTominay. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Fácilmente se limpia del contrario. Y ahí va el pase atrás. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? 2 goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Grande nena, qué buen pase metió. Pelota que se va desviada, vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ahí va avanzando con la pelota. Gran chance para anotar. Rechaza el arquero y sigue el juego. ¡Gol! ¡Golazo! Tremenda definición, sacó toda su magia. Puso todo su fútbol a disposición. ¡Qué pedazo de gol que ha clavado! Duván Zapata. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. ¡Cuánta imaginación en ese pase! Tiene una gran oportunidad, ¿lo aprovecha o no? Maravilloso el bloqueo. El árbitro que marca fuera de juego.
milimétrico, pero igual dará mucho de qué hablar. André Gómez. Scott McTominay. Demarai Gray. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? ¡Qué espantosa esa barrida! A este le van a sacar tarjeta, seguro. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Llega cortando bien y recupera. A ver qué hace ahora con la que tiene. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. La defensa, Fernando, es un colador. Este equipo no tiene rivales, ¿eh? Los está pasando por arriba y encima está goleando. Justo les ha quedado la pelota. Scott McTominay. Demarai Gray. Pase bastante peligroso. Puede haber mucho peligro en este córner. Tiro de esquina al centro del área. Córner que llega a las manos. González. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Esto termina en... ¡Gol! Terminan empatándolo nomás. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! Se viene un momento importante para el partido. El árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no. André Gómez. Excelente como tapa. Rápida transición al ataque. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Libre el camino, a ver si marca. Todavía no encuentra el espacio. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. La mejor noticia que puede llegar para uno de estos. Ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Sigue, no abandona el ataque. Y consigue dejar la marca atrás. Ya el marcador grita que esto es una paliza, 5-0. No consigue robar el balón y será lateral. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Comete la falta y se viene el tiro libre. Falta y me parece el árbitro lo va a perdonar, ya tiene tarjeta. Lo han echado, segunda amarilla, y no sé por qué se queja. No puede quejarse, no tiene motivo, fue alevoso la falta. Ya está preparado el cambio. Y míralo como va, no lo detienen. Este buena, parece buena. Ahí le ha llegado al arquero un regalo empaquetado con todo y moño. Entrega express. La pelea y sigue en juego. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Duván Zapata.
Scott McTominay. Han regalado la pelota. ¡Qué pase ha metido! Si no lo para, lo van a ver en un abrazo. ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Y si se lanzan a contraataque... ¡Ojo con esta contra! Necesitan defensores. Avanza por el lateral. Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. González. Ha barrido espectacularmente bien. Mario, ¿cuál es el siguiente partido del Everton? No es nada fácil ganarle al Aston Villa en el siguiente partido de la Premier League. Hay partidos que hay, a veces hay un claro favorito, donde un equipo llega mejor que el otro. Pero acá me parece que llegan muy parejos. Dicen que hay gol en el Etihad. Vamos a ver qué ha sucedido. Hay partido en el Etihad Stadium. Hay gol. Llegó el primero para el Manchester City. Llegó el empate 1-1. Van 64 de partido. Y como siempre, toma control de la pelota y está solo. Creo yo nomás, Mario, que eligió mal. Con lo fácil que era. Y otra vez desperdicia una gran oportunidad. Corta bien esa pelota. Ahí cuenta con apoyo. ¡Qué buen centro! Y hasta ahí llegó esta jugada. Ahí se viene la transición a toda velocidad. ¡Ya viene la pelota! ¡Ya no vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Offside! Entra bien y la pelota sale disparada. Esa pelota es buena. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Scott McTominay. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Scott McTominay. Duván Zapata. Qué bien parado que estaba para cortar. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon, 10 minutos. Y ahí está, se me escapa. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. ¡Gol! Igual puede ser un consuelo tardío para este equipo. Un gol que llega, me parece, un poco tarde. Este partido va a tener todavía más goles. 5-1 se acaban de poner. Viene el arquero en esa. Ya se viene un cambio. Siempre viene bien mover las piezas. El córner que llega al área. Fuerte disparo que nacía desde la ilusión del gol y va a terminar en la realidad de un disparo desviado. Fíjate, Fernando, que atrás del arco ya no quedan palomas, ¿eh? Las ha volteado todas. Y ahí le llega la ayuda. Hay peligro en el pase, ojo. Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles, que es bastante de un equipo. Ya ni hablar de un solo jugador. Así se ponen 6-1 en el marcador, una locura.
¿Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido? ¡Qué buena acción! Y el balón que vuelve. Oportuno en la recuperación de la pelota. Se van a la contra. Avanza sin parar. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Final, final del partido. Victoria de local. Oh, la verdad que sí, ha sido el mejor equipo en este partido. Se lleva una victoria más que merecida. Y la diferencia de goles así lo demuestra. ¡Gol!